Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas en Latinoamérica. El día de hoy estoy muy contento, muy orgulloso de verdad de la invitada que tengo. Ella es Olivia Ramos. Olivia, bienvenida, pero antesito de poder escucharte, déjame hacer un resumen de tu compañía. Es la CEO y fundadora de DeepLux. DeepLux es la primera plataforma inmobiliaria impulsada por inteligencia artificial que combina el modelo 3D con proyecciones financieras. A los desarrolladores, agentes y arquitectos inmobiliarios les encanta la plataforma porque no solo consolida las herramientas en una sola, sino que hace más rápido el trabajo que antes llevaba meses. Querida Olivia, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias, Valdo, por la invitación. Encantado. Lo dije bien acerca de DeepLux. Sí, no, perfecto. Muy bien. Oye, dime una cosa. Estuve yo revisando muchísimo, ¿no? Veo que tienes muchos estudios. Veo que naciste en Cuba, veo que vives en Miami, veo que estuviste en Singularity. Veo un montón de cosas interesantes y esta plática va a ser muy rica. Pero lo último que he leído de lo último es en el Refresh Miami, ¿no? Un diario, una gaceta electrónica, que decía que tenías un plan muy ambicioso en llegar a 1,000 ciudades de Estados Unidos pronto. Y la primera pregunta es, ¿cómo estás con ese plan? ¿Qué ha pasado con esas 1,000 ciudades? ¿Ya estás ahí o qué está pasando? Muy buena pregunta. Bueno, hemos colectado data de zonificación, que es lo que nos hace oficialmente estar en una ciudad, más de 750 ciudades. Esa data necesita una serie de procesos que involucra modelos de machine learning y otras partes de inteligencia artificial. Y en estos momentos tenemos 53 ciudades en vivo, pero este quarter vamos a estar en 100 ciudades. Y para el principio del año que viene vamos a estar en 200 ciudades. So, lo bueno de usar inteligencia artificial es que poco a poco estamos comprimiendo el tiempo que necesitamos para procesar esa data y esperamos al final del año que viene estar en las 1,000 ciudades. Increíble, porque fíjate que tienes un pensamiento muy relacionado a lo que sucede con los founders que empujan tecnologías y que empujan startups, que es plantéate unas metas súper grandes. 1,000 ciudades es una meta súper ambiciosa y estoy seguro que si le metes con todo, la vas a alcanzar. Pero cuéntame algo, ¿cuánta gente te está usando? ¿Cuánta gente usa ahora mismo tu herramienta, tu solución? Sí, ahora tenemos un producto beta y tenemos 120 usuarios que pagan por estar por tener suscripciones al producto. Dime una cosa, inteligencia artificial. Todos queremos entrarle a eso. Yo quiero entrarle. Yo también tengo mi plataforma de contenido y sé que la inteligencia artificial me puede llevar a distribuir mi contenido de manera brutal, por decirlo así. La inteligencia artificial, Olivia, y tú me vas a decir tú dónde estás, te ayuda a lo siguiente un poco. Hay un tema de aprendizaje, ¿no? Las computadoras adquieren información y hacen reglas para usar esa información. Ese es un aprendizaje. Las computadoras razonan, hay razonamiento, usas esas reglas y haces conclusiones aproximadas o definitivas. Imagínate qué maravilla. O está la autocorrección. De inteligencia artificial, aprendizaje, razonamiento o autocorrección, ¿ustedes qué utilizan o qué más hay que no estoy viendo? Sí, muy, muy buena pregunta. So, al principio nosotros, y trabajando con como se dice, advisors que han estado en el mundo de inteligencia artificial más de 30, 40 años, como lo es Neil Jacobstein. Nosotros tratamos de usar cero inteligencia artificial al principio, sino que una cosa que nos gusta mucho es el producto, la idea tiene que funcionar sin inteligencia artificial. Por si acaso no llegas que la modelo resuelva el problema, todavía tienes un producto que es necesario en el mercado. Y ahí empezamos nosotros. Entonces, después, poco a poco, vinimos a usar la inteligencia artificial donde más dolor el proceso daba, ¿no? Y para nosotros son en varias partes en este momento. Una es adquirir la data automáticamente de las zonificaciones. Otra es producir índices y producir data de mercado en todas las partes de los Estados Unidos. Y el próximo paso es predictive analytics, ¿no? Ir usar para ver dónde se debe comprar tierras para development y qué se debe hacer. So, para nosotros hasta ahora es
haciendo el proceso de nosotros interno mucho más rápido usando inteligencia artificial. Y el segundo paso es usarlo en el producto para que se pueda prescribir dónde comprar y qué construir. Ok, interesante todo esto de la inteligencia artificial. Es un mundo por descubrir para todos, ¿sabes? Esa es la parte que me genera tanto interés. Olivia, yo leía de ti y veía que arquitectura y que habías hecho un degree y un master degree, y que, o sea, de verdad, mucho conocimiento, mucha lectura, mucha literatura, pero vi que también pasaste por Singularity. Te viniste al Silicon Valley, estuviste ahí. Dime una cosa, DeepBlocks hubiera nacido, hubiera avanzado, aún sin haber estado en Singularity, o sí cambió todo en ti esta universidad? Cuéntame un poco cómo fue esta experiencia para el nacimiento y el empuje de DeepBlocks. Sí, yo creo que el concepto del DeepBlocks ha nacido en muchos lugares, y no, yo creo que es una cosa que la industria necesita. Yo me siento muy afortunada que llegó a nosotros en Singularity. Creo que si no hubiese sido en Singularity, no hubiésemos sido nosotros, porque Singularity nos abrió la mente a entender el poder de las tecnologías exponenciales, el poder de usar esas tecnologías exponenciales para escalar una idea. Y yo no estaba pensando así antes de Singularity University. Wow, ok, ya te entiendo. Digo, me parece siempre muy interesante porque somos muchos los founders que estamos en Latinoamérica y que por supuesto que escuchamos de Singularity, de YC, de, no sé, de muchas otras que hay. Y decimos, ¿será que si no estoy ahí o por lo menos paso por ahí, lo mío no va a estallar nunca, no va a explotar nunca? O no, quizá ya empieza a haber otros caminos. Por ahí va un poco mi cuestión. Yo creo que hay muchos caminos. Y Singularity para mí fue el camino que me abrió la mente, pero puede que sea un libro, puede que sea una clase, puede que sea un profesor, un mentor, y depende del path, pero hay muchos paths. No todo el mundo tiene que ir a Singularity University. Ok, te cacho. Dime una cosa, para crecer un negocio de manera exponencial, y primero, vamos, para que esté en todo Estados Unidos, en todas las ciudades grandísimas, Estados Unidos es un mercado totote, y aparte de la tecnología, está el capital. Es que de algún lado fondearte, ¿no? Cuéntame un poco de tus rondas de inversión. ¿En qué ronda estás? ¿Estás viendo otra ronda cercana? ¿Y qué has hecho con ese capital cuando entra a la compañía, no? Sí. Bueno, nosotros al principio sabíamos que necesitamos traer capital, que no íbamos a poner nuestros propios recursos porque queríamos tener una validez de lo que estábamos haciendo. Y si los inversionistas ponían $1,000,000, quiere decir, sí, esto es una buena idea. So, eso es lo que hicimos. Nosotros nos reunimos con 80 inversionistas que nos dijeron que no antes de del primer sí. Caramba. Y lo que creíamos tanto en la idea que seguíamos y seguíamos. Y nos dimos cuenta que los inversionistas tienen que saber del mundo en donde queremos estar, sino que no es solo inversionistas que tengan dinero, sino es inversionistas que entiendan bienes raíces, que entiendan el proceso de construir un edificio. Y así entonces tuvimos menos meetings con más resultados, porque sabíamos que solo porque era doctor o que era rico, no, eso no quiere decir que va a invertir. Entonces fue un proceso muy interesante de ver quién es, con quién nos vamos a casar en términos de esa relación. Y bueno, tuvimos dos rondas de inversión. Ahora estamos en medio de una tercera ronda. Oh. Y es una cosa que, bueno, todo el dinero se ha puesto al equipo. Nosotros nos enfocamos mucho en el equipo. No pagamos por data, no pagamos ni por oficina, sino que todo es para tener las mentes más ágiles y más dispuestas a resolver este problema. Háblame de tu equipo. ¿Cuántas personas son? ¿En dónde están? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Háblame de tu equipo. Sí, ahora somos un equipo de 10. 5 estamos en los Estados Unidos. Okay. Y 5 en la India. Somos, yo diría, 30% mujeres, 70% hombres. Casi todos nos conocemos, por ejemplo, el COO Jeffrey Medel, nos conocemos ya casi 18 años, estuvimos en la escuela juntos, hemos conversado mucho de cómo debe ser el mundo,
el CRO, Michael Covone, ha sido amigo de Jeff de 10 años, sino que es como una familia que se ha unido poco a poco y ha sido muy lindo. El lead ingeniero es primo mío, so nos conocemos toda mi vida. Y entonces hemos atraído como un equipo que tenemos, que queremos las mismas cosas. Queremos sentirnos bien, queremos querer resolver ese problema, queremos tener como una vida balanceada y nada, ha funcionado lo más bien hasta ahora. Una vida balanceada, qué interesante. Por ahí vienen preguntas acerca de la vida y el balance y todo eso. Pero antes de decirte, ¿y qué tienes en la cabeza con respecto a una posición de tu equipo? Dices, ¿cómo me hace falta tal posición? ¿Traes algo ahí que digas, híjole, ojalá pronto llegara alguien con estos skills? Sí, ahora estamos en un punto donde necesitamos, hasta ahora hemos necesitado personas muy generales. Okay. Que puedan aprender cosas nuevas, que puedan entender problemas muy grandes y traer soluciones. Pero ahora necesitamos técnicos muy especiales como DevOps, Data Scientist, sino que gente que se va a enfocar en cosas muy específicas. Y eso es muy interesante también. Y por eso estamos ahora en una tercera ronda de inversión para traerlos al equipo. Pero cuéntame, ¿cómo es esa interacción con tus inversionistas? Cuéntame, ¿Qué KPIs quieren ver de tu compañía? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿Es un tema más por correo electrónico? ¿Es por llamada? ¿Cómo es esto? Sí, eso varía mucho. Sino que yo tengo inversionistas que hablamos todas las semanas y que me ayudan mucho a entender cómo estoy pensando y me escuchan, ¿no? Y me escuchan y están interesados en ver cómo estoy yo y cómo va la compañía. Todos los inversionistas que tenemos han confiado en lo que hemos hecho y han visto lo que hemos hecho en casi 5 años y más o menos nos dejan tranquilos, nos dejan trabajar y siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo lo estás pensando? Pero más o menos están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eso, no hemos tenido problemas. Sí me he encontrado en otros inversionistas que quieren, que no son inversionistas de nosotros, sino que no llegamos a un acuerdo porque okay. Quieren controlar mucho la compañía, quieren decirnos quién entrar en el equipo y cómo manejar el dinero y dónde trabajar, y ya a nosotros no nos gusta eso porque ya es como hay que manejar demasiado una personalidad y eso no lo hacemos en el equipo y no lo queremos hacer con inversionistas si no es absolutamente necesario. Hasta ahora no lo ha sido, pero creo que es una cosa difícil. La cosa más difícil es en el proceso de traer un inversionista, de entender si es una buena relación. Es como casarse con alguien porque no los puedes votar y ellos no te pueden votar a ti. No pueden preguntar por devolverle el dinero, sino que es muy específico, un poco extraño. Pero sí, ese proceso yo creo que es difícil porque uno quiere mucho dinero, pero también quiere trabajar con alguien que le agrada, ¿no? Y entonces ahí está. Ahorita que decías, por cierto, tu tercera ronda de inversión, ¿cuánto estás buscando? ¿Cuánto buscas? Estamos buscando 3 millones y ya tenemos 500,000 de eso ya resuelto. Súper bien, suena bastante bien. Ok, vámonos a lo siguiente. Debe de haber otros haciendo esto. Tiene que haber competencia. Si no hay competencia, incluso hasta la cosa se torna aburrida, seguramente. Cuéntame, ¿por qué estás mejor posicionada tú en la industria para resolver este problema de desarrollo, de data, de todo esto? Cuéntame por qué tú. Sí. Desde el principio nosotros lo que queríamos hacer es combinar toda la industria, es decir, combinar la arquitectura con el brokerage, con la data, con las finanzas, con la visualización, con todas las herramientas de todas esas disciplinas. Y creo que eso es algo que uno necesita saber de todas esas disciplinas. Y Jeff y yo, el CEO y yo, hemos trabajado en todas esas disciplinas y tenemos un edge, ¿no? No sé cómo decirlo en español, que como sabemos de todas las podemos unir. Normalmente en PropTech, los founders están haciendo una cosa muy vertical, muy enfocada y muy bien. Y ese es como un trend, que todo el mundo está resolviendo una pequeña parte, ¿no? Nosotros somos uno de los únicos que está tratando de unir todas esas partes en una plataforma. Y el punto de eso es
atraer y invitar a todas esas enfocadas funcionalidades para que vivan en DeepBlocks. Eso nos hace un tilín diferente. No es que no exista otras plataformas así. En Europa especialmente hay unas cuantas que están tratando de unir todo, que están haciendo trabajo muy, muy interesante, en Australia también, sino que, y ellos todos quieren ir a venir a los Estados Unidos. So, nosotros tenemos competencia que claro, ahí está. Y además, cualquier estudiante hoy en día que se gradúa y tiene esa idea, tiene todas las facilidades de hacerlo. So, la competencia definitivamente está ahí y va a querer seguir creciendo, y es qué rápido puedes llegar al mercado. Eso es todo lo que importa en este mundo de PropTech. Fíjate, bueno, cuando eres el CEO hay un montón de cosas que no te dejan dormir. Aun cuando tratas de equilibrar la vida, hay muchas cosas rondando en la cabeza. Pero ¿cuál es como ese KPI que de pronto no te deja dormir? O sea, ¿cuál es el KPI que siempre traes en la cabeza, que siempre tienes que mover, que siempre tienes que mejorar, o cuando mejoras uno se te cae el otro? ¿Qué KPI traes en la cabeza, Olivia, de tu empresa? Sí, yo diría que una cosa que me preocupa es, como CEO, si estoy dándole suficiente tiempo a como zoom out y entender el big picture. Okay. No es algo que lo hago cuando es necesario, pero es algo que lo debo hacer más a menudo para ver bien dónde vamos y si todavía estamos, si todo lo que estamos haciendo está alineado con ese moonshot, ¿no? Okay. Y yo creo que la tendencia es déjame, you know, trabajar y hacerlo y producir y producir y producir, cuando muchas veces tengo que entender el big picture. Yo siempre tengo ese big picture en la mente, como si todo está todavía alineado, y es muy importante que lo esté. Yo siempre tengo eso en la mente y nada, y yo creo que eso es lo que más pienso. Lo que más piensas. Ahora, acercándonos a temas de adquisición de usuarios, o sea, tú quieres que cada vez más gente venga a ti, cada vez más gente tenga suscripciones seguramente, y cada mes y todo esto, pero ¿cómo abordas nuevos usuarios? ¿Cómo los traes hacia ti? Sí, bueno, lo primero que hice ya cuando el producto estaba listo es traer a alguien que lo ha hecho antes, y ese es Michael Covone, el CRO, y él ha crecido dos compañías con mucho éxito, y entonces a él le gusta hacer eso, y eso es un trabajo que hay que hacerlo full time. So, traer a alguien que sabe lo que está haciendo y saber tus limitaciones es muy importante. Entonces mi trabajo es el support de Michael, donde yo lo ayudo a entender los detalles, yo ayudo a que el equipo haga más de lo que él necesita para el producto, que se venda mejor, y soy más como un liaison entre las ventas y el producto. Pero una cosa que he encontrado que no es como intuitivo a principio como founder es de enfocarse mucho en ver cuál es el mercado apropiado para el producto que tienes, sino que en PropTech, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, voy a ir a los brokers, porque a los corredores. ¿Por qué? Porque son millones, claro, ¿no? Y puedo bajar el precio, pero el producto de nosotros no encajaba muy bien con los brokers, porque es un producto que incluye arquitectura, que incluye construcción. Y entonces teníamos que ver exactamente quién es el customer e ir a esa persona nada más. Y cuando nos dimos cuenta de eso, y eso es una cosa que uno nos damos cuenta más y más, nos enfocamos más y más en un mercado más chiquito y más chiquito, pero si cogemos a ese mercado, ahí podemos después incrementar a otros mercados. Es decir, encontrar el customer perfecto primero. Y nada más que enfocarse en ese customer. Y cualquier otro customer, una distracción a ese customer perfecto. Qué bueno que hablas de las distracciones, que de pronto son bastantes, no vienen muchas distracciones. Ahora, ya que encontraste a este usuario perfecto, este es el que de veras le interesa lo que yo estoy haciendo. Cuéntame un poco cómo, qué canal esto funciona, ¿no? Porque a lo mejor ese usuario no está en Facebook. O no creo que esté en Facebook, no estoy tan seguro que esté ahí, pero a lo mejor sí está en email, a lo mejor sí está en, no sé, ¿qué canales utilizas? ¿Generas contenido? ¿Sabes cómo llegas a ellos, no?
Sí, eso es otra cosa. Ver cuál es el canal que más tiene success. Nosotros hemos estudiado todos los canales y visto qué funciona, qué no funciona. Para nosotros, LinkedIn es el canal que más da. Yo diría 90% de todas las conexiones que tenemos y todo el negocio que hemos hecho ha sido por LinkedIn. No Instagram, no Facebook, no email. Mira que hemos mandado email. La gente no lee los emails, son demasiado. Pero LinkedIn sí. Y entonces nosotros todo el contenido que hacemos es para LinkedIn. Y yo hago un video todas las semanas enseñando nuevas ciudades que hemos lanzado y ahí ha traído mucho negocio esos videos. Bueno, platícame un poco de este plan. ¿Sabes a dónde te vas a expandir? Ahorita qué ciudades ya tienes, pero vas por otras 40, ¿no? Para cerrar 100, más o menos 40, para cerrar 100. Uh-huh. ¿Hacia dónde va el crecimiento de BitBlocks? Sí, nosotros queremos ser un marketplace, una plataforma para que todas las personas, todos los negocios que tengan data de bienes raíces, que tengan servicios en bienes raíces y que tengan funcionalidades de PropTech, puedan vivir en DeepBlocks, para que ser como el centro de atracción donde de ahí se pueden comprar y usar todas las herramientas en una. Y así podemos usar lo que estamos construyendo, que es la inteligencia artificial, como una inteligencia general que usa todas esas herramientas para optimizar el edificio y optimizar la selección de tierra. Ahí es donde queremos ir. Entonces, hay que darse cuenta, yo creo, de las limitaciones del equipo. Por ejemplo, como dije antes, no podemos ir a los brokers porque tampoco tenemos 200 personas de customer service y de onboarding y de customer success, sino que somos 10 y solo 2 estamos en la parte de sales. So, el producto es nacional para jugadores muy grandes que están trabajando en 30, 40 mercados. Y entonces, para crecer desde ahí, es un equipo más grande y dejar que los customers compran una ciudad solamente y bajarle el precio, pero ahí uno necesita todo un equipo de servicios. So, por ahora es los customers más grandes que están entre 2 billones y 100 billones de assets, que es un rango grande, pero vamos a decir son como 1,000 compañías que están en ese rango. Y después crecer para que todo el mundo lo pueda usar e integrando todas las herramientas que quieran trabajar con nosotros y que ganen más dinero trabajando con nosotros que haciéndolo solo. Haciéndolo por su lado. Por lo tanto, y nada más dime si es distracción y casi ni nos metemos aquí, ver otras regiones en crecimiento al futuro, ¿has estudiado algo de eso o en este momento? Y otras regiones me refiero, Latam, sí. Lo que sea. Sí, tenemos un piloto en la ciudad de Panamá, tenemos un pequeño piloto igual en la Ciudad de México, en Canadá y en Londres. Nos interesa mucho ser una compañía mundial, pero queremos primero tener las primeros 1,000 ciudades de los Estados Unidos antes de traer recursos a otros países. Te lo preguntaba porque específicamente, yo igual estuve una temporada en el área de la Bahía, como 5 años, entonces vi cómo se mueve un país que todo tiene muy ordenado, ¿sabes? Los datos, la tecnología, la gente, el tráfico, la vida. Pero pues soy mexicano y sé cómo no es un país ordenado, sino un país mucho más caótico. Entonces, yo veía lejos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Olivia, ver un Tesla corriendo en México. Ya hay Teslas corriendo en México. Veía lejos a lo mejor temas de Uber, ¿no? Cuando recién empezó Uber, ay, van a hacer alguna trampa los drivers o los usuarios, lo que sea. Entonces, dime tú, por ese desorden del que te platico, ¿ves lejos triunfar y penetrar México, Latam? Ajá, o no, porque hay condiciones que sí lo permiten. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que hay muy buenas compañías y proyectos en Latam y el plan de nosotros es colaborar con esos proyectos existentes y ser una plataforma que ayuda a que esos proyectos puedan escalar a otras ciudades o dentro de su propio país. Pero nosotros no esperamos entrar y ser un producto sino que queremos ser una colaboración con cosas que ya existen, que son muy buenas. Y eso en la parte de la data, en la parte de la inteligencia, en la parte de negocios y relaciones con el gobierno.
So yo creo que y eso va a ser mucho más rápido que en los Estados Unidos, porque ya tienen mucho trabajo hecho en la TAM y sería nosotros ser como un link de herramientas para usar el trabajo que ya se ha hecho. Oye, ahorita tú estás en Miami. Sí. Ay, qué maravilla en Miami. es un ecosistema que se ha ido consolidando y parece que está explotando. Todo mundo habla de Miami, ¿no? Muchos salieron del Bay Area porque es muy caro, y otros Austin no le entendieron, no les gusta Austin, y ahí están en Miami, porque a Miami a todos les gusta, ¿no? Nada mal. Pero cuéntame, con respecto al ecosistema, ¿cómo te está cayendo todo esto? Todo esto que te digo que está explotando. ¿Realmente sí es así? ¿O solo yo me estoy documentando y no estoy viendo la claridad? Cuéntame un poco cómo está Miami. No, Miami ha tenido muy buena atención. El alcalde de Miami ha hecho muy buen trabajo en atraer dinero y capital y talento. Yo creo que el mundo se está volviendo un mundo muy de trabajar virtual. Y entonces Miami atrae mucho porque la playa es muy rica y aquí se vive muy, como si quieres vivir muy relajado, está bien, pero si quieres trabajar mucho, está bien igual. En Nueva York, por ejemplo, nada más que puedes trabajar mucho, ahí no puedes relajarte mucho. Yo creo que tiene muchas cosas. Miami está muy centrada también como ciudad y es muy libre con las regulaciones de COVID, por bueno o malo, y eso también ha atraído muchas personas. Yo creo que el alcalde y el grupo de inversores que ya existen en Miami están haciendo un excelente trabajo en incrementar ese network, y definitivamente en los últimos 10 años todo ese esfuerzo que se ha hecho, que ahora está como más en la luz, nos ha beneficiado muchísimo. Tú eres mujer y a mí me encantaría que más mujeres vinieran a este espacio conmigo. Me encantaría, te lo digo en serio, más pláticas como estas con gente tan inteligente, tan brillante, tan propositiva. Yo creo que de 10 entrevistas que hago, una o dos son de mujeres, es bien poquitito. Entonces, cuéntame cómo es ser eso, ¿no? Una fundadora, mujer, latina, o sea, como puros temas de minorías. ¿Cómo le haces para pegarla, para romperla, para estar donde estás? ¿Y eso te compromete? ¿Te compromete, sabes, a atraer más gente, a levantar más gente? ¿Cómo te sientes con respecto a todo esto? Sí, yo creo que yo lo veo de muchas maneras, ¿no? Sino que si uno tiene una buena idea y tiene una buena execución y enseña que hay compañías que quieren comprar tu idea, no hay ningún problema. Okay. Y para ese path vamos. Antes no era de mujer o hombre, pero por ejemplo, vamos a decir, quitarnos de mujer o hombre, vamos a... En Silicon Valley es muy fácil levantar dinero. En Miami no era tan fácil levantar dinero. Y tenía mucho que ver con la geografía, sino que hay muchas cosas que afectan ese tema. Nosotros hemos levantado ya 2.9 millones de dólares, sino que para mí ha sido un éxito lo que hemos hecho. Puede que haya otras compañías que lo hayan hecho mucho más rápido, con mucho más dinero. No sé si tiene que ver con si es mujer o hombre. No estoy muy segura si eso afecta o no. No quiero decir que no, porque puede ser que incorrecto. Pero lo que sí sé es que hemos construido una tecnología muy poderosa que puede escalar muy rápido. Y cuando enseñemos que sí empiece a tener el revenue growth que esperamos, no va a haber ningún problema trayendo más inversión. Y yo creo que si las mujeres se enfocan en eso, y creo que, ¿sabes? Va a haber más y más mujeres teniendo más support del mundo de inversionistas. Se cacho, y aquí estaremos para platicar con ellas y para empujar sus proyectos. Y ahora, pues la cosa es ser exitoso, pues sin que la vida se te vaya en ello, ¿no? O sea, porque está padre ser exitoso, pero no terminar loco o no terminar, no sé, ¿no? Entonces, digo, está bien padre. Pero cuéntame, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo sale toda esa presión? ¿Cómo sale toda esa ansiedad? ¿Cómo sale todo eso que a veces no es tan positivo, pero que es complicado de manejar? ¿Qué haces? Sí, bueno, tengo una práctica de meditación muy estricta. Okay. Medito por lo menos dos veces al día.
Tengo una práctica de saber que yo tengo un control muy limitado de acuerdo a qué viene, con cómo pasan las cosas. So yo como dejo mucho que el universo esté en control y eso a mí me da mucha paz. Y mi trabajo es ir todos los días y hacer todo lo que yo pueda, pero no más. Y asegurarme que estoy descansando, que estoy haciendo ejercicio y más que nada estoy meditando. Increíble, me imagino. Ya por último también, digo, ahorita se me estaba viniendo como a la cabeza, la industria tradicional, o sea, todo el tema de real estate es muy poderosa y tiene muchos millones de dólares por todos lados. Y no, o sea, más bien creo que algunos que ya te vieron creciendo y por ahí metiendo cosas muy novedosas pudieran decir, hay que comprarle la compañía a esta chica, cómprensela, o sea, cómprensela. Platícame, ¿se te han acercado, te han querido negociar la compañía? ¿Hay algo de eso? Platícame, ¿y qué haces cuando sucede esto? O sea, porque pueden ser una distracción, y si no quieres distracción, pues cortas de tajo, pero tampoco vale la pena cortar de tajo porque se pueden convertir también en aliados, entonces, platícame. Claro. No, nosotros consideramos todo, hemos tenido ya 4 o 5 ofertas para merger and acquisition, que no vimos como algo que nosotros queríamos hacer y ya, es simple. No es una pérdida de tiempo, a nosotros nos da como una cierta validez de lo que estamos haciendo y exploramos para que cuando venga la oferta que a nosotros nos guste mucho, quiere decir alguien que, con quien queremos trabajar y crecer, entonces saber más la conversación y tener mucha práctica para negociar correctamente. ¿Qué has pensado? ¿Cuál sería un plan de salida? Eso es algo que todos los inversionistas te preguntan. Okay. Nosotros nos queremos juntar a una compañía global que esté construyendo y que tenga interés en construir mejores productos para las ciudades y que tenga, obvio, mucha plata para hacer eso realidad. Porque nos interesa mucho tener esta tecnología y llevarla a un punto donde todo el proceso de entender cuál es el edificio perfecto para esa ciudad se haga instante. Entonces, tenemos un goal muy ambicioso que necesitamos un partner en el futuro que va a poder hacer ese goal la realidad. Yo no sé cuántas compañías existen que hagan esto que me acabas tú de plantear así tan específico. A lo mejor hay 3 o 5 o 100, no lo sé. Pero digamos que eso son escalones y estás ahorita lejos o estabas lejos 100 escalones. ¿Cuántos escalones llevas ahorita? ¿Qué tan cerquita ya estás de ese tipo de compañías? ¿Ya empiezas a platicar con ellos? ¿Todavía los tienes muy lejos? ¿Dónde estás? No, estamos conversando con varios que están en esa posición, sí. Qué increíble, qué interesante. Cierro con esto. En temas de causas muy personales, ya sabes, ¿qué te mueve? ¿Cuáles son esas causas? Te lo planteo así y te lo voy a decir con mucha honestidad y muy claro. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la comunidad cubana, ¿no? Del tema COVID, del tema vacunas, del tema... Es un tema muy desgarrador, pero dime a ti, pues, ¿qué te mueve? ¿No? ¿Cuáles son tus causas? Sí, mi causa es la unión de los humanos con la tierra. Yo creo que nos estamos separando mucho de lo que es el sistema de la tierra y el sistema humano. Creo que lo que estamos haciendo con Deep Blocks puede ayudar, puede como integrar la manera que construimos con la manera que construye la naturaleza. Y esa es mi causa, de que las ciudades que tenemos ayuden a la naturaleza en vez de perjudiquen a la naturaleza. Una causa bastante large scale, pero todas las cosas más pequeñas, ¿no? Que sí me afectan mucho, especialmente con Cuba, ¿no? Sí, naciendo ahí. Ya sé. Debes de tener unas historias increíbles y hermosas. Olivia, te agradezco mucho esta conversación. Ha sido una gran conversación. Yo podría estarte preguntando cosas de aquí hasta, no sé, unas 2 horas más, pero bueno, tienes muchas cosas que hacer, supongo. Nada más prométeme algo. Ahorita estamos a mitad de año. Procuremos, tomemos de nuevo una conversación el próximo año. Vamos a ver qué sucedió en estos 6 meses. Me encantaría más adelante hablar con la persona que lleva tecnología en tu compañía. Tengo 1,000 preguntas para él. Y decirte a ti, bueno, felicidades, increíble. Y nada, todo el éxito. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Amigos de Interesante, aquí te veo en la entrevista con Olivia Ramos, CEO de Deep Blocks. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.